happen in this place. A miracle can happen. A miracle can happen. A miracle can happen in this place. A miracle can happen. A miracle can happen. A miracle can happen in this place. A miracle can happen. A miracle can happen. A miracle can happen in this place. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen in this place. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen in this place. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen in this place. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen in this place. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen. With Jesus it will happen. Continue to praise the Lord. Jesus, there's definitely miracles in this place. Hay milagros en este lugar. Hay sanidades en este lugar.
Let's just continue to entertain the Spirit of God at this moment. Continuemos a entretener el Espíritu de Dios en este momento. We're just making space for the move of God. Hagamos espacio para el mover del Señor. Gracias, Señor. Can you give the Lord a loud hand clap at this moment? Let's give Him a loud hand clap at this moment. Démosles un gran aplauso al Señor en este momento. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, because you are good. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Let's pick up our offering. Thank you, Jesus, for everything that you have done. I pray that you may bless the faithful and joyful giver tonight. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Oro que tú puedas bendecir al dador alegre y fiel en esta noche. Te damos gloria. Gracias, Señor. Amen. We give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Está aquí.
Pastor, this moment will come and preach the word of God. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor que nos va a traer la palabra de Dios. Give the Lord a loud clap. Démelo al Señor un gran aplauso. Hallelujah! Clap your hands to the Lord. Hallelujah! Dele aplauso al Señor. What a wonderful move of the Holy Ghost. Qué hermoso mover del Espíritu Santo. Don't you want more of that? ¿No quieres más de esto? I wish we could have this all night long. Me encantaría que tuviéramos de esto toda la noche. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that we will receive power. La Biblia dice, pero recibiréis poder. When the Holy Ghost. Cuando el Espíritu Santo. Has come upon you. Haya venido sobre vosotros. Before we are seated. Antes que seamos sentados. I know some of you came to the front. Yo sé que algunos de ustedes vinieron enfrente. For a miracle. Por un milagro. It could have been a healing. Pudo haber sido una sanidad. Anyone receive healing or a miracle when they came to the front? ¿Alguien aquí recibió sanidad o milagro cuando vino aquí enfrente? I believe that brother received a your head was hurting, right? Su cabeza le estaba doliendo, ¿verdad? Since last night. Desde anoche. And the Lord has healed him right now. Y el Señor lo ha sanado. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. You may be seated, please. Pueden tomar su asiento. I want to remind you. Quiero recordarles that we have men's prayer on Wednesdays at 5 a.m. Que tenemos oración de caballeros los miércoles a las 5 a.m. And you say, why do you want to have prayer at 5 a.m.? Y usted se pregunta, ¿por qué quieren tener oración a las 5 de la mañana? It's easy for them to get up in the morning. Es fácil para ellos levantarse en la mañana. They are going to go to work and it just adds another hour to their day. Y van a trabajar y simplemente añaden una hora más a su trabajo ese día. We had 22 men in prayer last Wednesday. 22 caballeros estuvieron en oración el miércoles pasado. So I'm really, really praying that more men will be added. Y realmente estoy orando que más hombres se unan a esta oración. So the idea is to have the whole week filled with prayer meetings and services. Y la idea es llenar toda la semana con oración. So please continue to come. Por favor, continúen viniendo. As the church keeps on growing. Como mientras la iglesia continúa creciendo. I need to take services and just move them around. Necesito tomar servicios y moverlos. So we can serve everyone that is coming to church. Para que podamos servir a todos los que vienen a la iglesia. So please keep on coming to prayer in the mornings. Por favor, sigan viniendo a la oración en las mañanas. The youth prayer is every Friday at 5 a.m. La oración de los jóvenes es todos los viernes a las 5 de la mañana. And I just gotta
I gotta teach Brother Alfredo to send reports. Y tengo que enseñarle al hermano Alfredo a enviar reportes. How many you had? Like 8. 8. Okay. And then every day we have the church open on starting at 9 a.m. Y todos los días tenemos la iglesia abierta comenzando desde las 9 a.m. Except on Mondays. Excepto los lunes. But other than that. Pero aparte de eso. It's open for prayer. Está abierta para oración. I'm also praying. También estoy orando. For elders to start helping me pray for these young people who feel a call to the ministry. Por los ancianos que me ayuden a orar por estos jóvenes que están sintiendo el llamado al ministerio. I've been praying for the Lord to put it in your heart. He estado orando en el Señor que se los ponga en sus corazones. If you start feeling from the Lord that you want to take a young person and pray and intercede for them. Si usted ha estado sintiendo en su corazón el orar por un joven de estos para interceder por ellos. Don't go to them and talk to them directly. Talk to me. No vaya a ellos y hable directamente con ellos. Venga y hable conmigo. But I really do need the elders to start helping. Pero realmente necesito que los ancianos comiencen a ayudar. Some of them are fighting pretty dark battles. Algunos de ellos están batallando batallas oscuras, peleando batallas oscuras. Against the devil. En contra del diablo. And they need all the help they can get. Y ellos necesitan toda la ayuda que podamos darles. When people start working the gifts of the Spirit. Cuando la gente comienzan a trabajar los dones del Espíritu. They need prayer teams. Ellos necesitan equipos de oración. So we can help them out. Para que les podamos ayudar. But I can tell you. Pero les digo. That you're not going to visit the doctor that often. Que no vas a visitar al doctor tan seguido. Because the Lord will start healing us right here. Porque el Señor va a comenzar a sanarnos aquí. He's Amen. Going to start doing miracles right here. Él va a comenzar a hacer milagros aquí. Would you help me? ¿Me pueden ayudar? Hallelujah. Pray. Ore. And you just text me and say, Pastor, I really feel like taking on such and such young person and I want to cover them. Y textéme, Pastor, he sentido cubrir a este joven en oración. And we are going to, the whole church will reap the benefits. Y toda la iglesia va a cosechar el beneficio. Amen. Amen. Let's go to the Word of God. Vamos a ir a la palabra del Señor. Remember last Sunday we had a great move of the Holy Ghost. Acuérdese que el domingo pasado tuvimos un gran mover del Espíritu. And we didn't get to preach. Y no predicamos. I'm just saying. Solo estoy diciendo. Just in case you want to charge it to my account. En caso que usted me lo quiera poner a mi cuenta. We're going to the book of Proverbs chapter 1. En el libro de Proverbios capítulo 1. In verse 8. Y en el versículo 8. My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. For they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. My son, if sinners entice you, do not consent. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood, let us lurk secretly for the innocent without cause. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Let us swallow them alive like Sheol, and whole like those who go down to the pit. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. We shall find all kinds of precious possessions, we shall fill our houses with spoil. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Cast in your lot among us, let us all have one purse. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. My son, do not walk in the way with them.
keep your foot from their path. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. For their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Would you lift up your hands? Pueden levantar sus manos. Close your eyes. Cierre sus ojos. Señor Jesucristo. Lord Jesus. Ayúdanos en esta noche. Help us tonight. Ayúdanos a recibir tu palabra. Help us to receive your word. Que podamos meterla profundamente en nuestros corazones. That we can receive deep your word in our hearts. Can you pray like that? ¿Puede orar de esa manera? Help me receive your word, Lord. Ayúdeme a recibir su palabra, Señor. In the name of Jesus. En el nombre del Señor Jesucristo. Please clap your hands and you may be seated. Por favor, dele aplauso al Señor y puede tomar su asiento. It's 6:46. Son las 6:46. Right? About that time? 48. Oh, okay, 48. 6:48. Let me see. Yeah, 6:48. 6:48. And if you behave, y si ustedes se comportan, we should be ready to go by 7:30. Para las 7:30 ya vamos a haber terminado. Right? Amen. But if you go to sleep on me, then we'll just go all night long. Pero si se me duermen, voy a predicarles hasta la noche, toda la noche. So we have kids. Tenemos niños. Some of you have. Algunos de ustedes tienen. And some you don't even think they're kids at all. Y algunos ni parecen niños. And some you will have kids in the future. Y algunos de ustedes van a tener niños en el futuro. So what do we teach them? Así que ¿qué les enseñamos? That's what we're trying to find out. Esto es lo que estamos tratando de encontrar. And we're trying to find out what should we be teaching them. Y estamos tratando de encontrar qué debemos de enseñarles a ellos. The lessons that every wise parent should teach their children. Lecciones que todo padre sabio debe enseñar a sus hijos. I wonder how many of you are already putting this to practice. Me pregunto cuántos de ustedes ya están poniendo esto en práctica. Sometimes I ask my wife. Algunas veces le pregunto a mi esposa. Does teaching about these things even help? Enseñar de estas cosas, ¿será que aún ayudan? You know, that's the biggest thing about preaching. ¿Saben? Eso es lo más grande en la predicación. You have to gather a lot of faith. Es que tienes que agarrar mucha fe. To stand behind this pulpit to preach something that you may think that people will not even obey. Para pararte detrás del púlpito y predicar algo que tal vez pienses que la gente ni siquiera van a obedecer. And you see it right after service. Y lo miras después del servicio. Things that you just finished teaching about. Cosas que aún acaba de terminar de enseñar. And parents, they just keep on doing their own thing. Y los padres simplemente siguen haciendo sus propias cosas. So sometimes it just takes a lot of faith. Y algunas veces toma mucha fe. To just come and preach it. El solamente venir y predicarlo. But we have to. Pero tenemos que hacerlo. So what are we going to teach? Así que ¿qué vamos a enseñar? We are going to teach them wisdom. Les vamos a enseñar a ellos sabiduría. Wisdom is just the way that God intended us to live. Sabiduría es la manera que Dios intenta en que nosotros vivamos. El diseño que Dios nos dio para que vivamos. This is just the way God wanted us to live. Este es el diseño que Dios quiere que vivamos. It's called the book of life. Se llama el libro de la vida. Because you do not find wisdom outside of this book. Porque usted no encuentra sabiduría fuera de este libro. Anybody heard that? ¿Alguien oyó eso? You do not find wisdom outside of this book. Usted no encuentra sabiduría fuera de este libro. So then, entonces, what do we teach them? ¿Qué les enseñamos? We teach them wisdom. Les enseñamos sabiduría. And that is how to live like God intended us to live. Y eso es de vivir según el diseño que Dios nos dio para vivir. The first lesson is, la primera lección es, that we teach them, que les enseñamos, son, hijo, you have got to fear God. Tienes que temer a Jehová.
You got to respect God. Tienes que respetar a Dios. You got to worship God. Tienes que adorar a Dios. You got to pray to God. Tienes que orar a Dios. You got to stay away from sin. Tienes que apartarte del pecado. You must live a life of holiness. Debes de vivir una vida en santidad. You must rely on Him. Debes de depender en Él. You must trust Him. Debe de confiarle a él. Completely trust him. Completamente confiarle Do a él. Do not ignore him. No lo ignores. That's the first lesson. Esa es la primera lección. The second lesson. La segunda lección. You got to keep your heart pure. Tienes que mantener tu corazón puro. Protect what goes inside your brain. Protege lo que entra en tu mente. That was the second lesson. Esa fue la segunda lección. And the third lesson. Y la tercera lección. It's a son. Es hijo. From verse 1 through 18. I'm sorry, 1:8 through 16. Del capítulo 1, del 8 al 16. This is the third lesson. Esta es la tercera lección. My son, hijo mío, hear the instruction of your father. Oye la instrucción de tu padre. And do not forsake the law of your mother. Y no desprecies la dirección de tu madre. So what is the third lesson? ¿Cuál es la tercera lección? You ready? ¿Están listos? What do we teach them? ¿Qué les enseñamos? You got them. Los tienes. You got the kids. Tienes los hijos. Then you cannot get rid of them. Y no te puedes deshacer de tus hijos. So what do we teach them? Así que, ¿qué les enseñamos? The third lesson says. La tercera lección dice. You gotta teach them to obey you. Tienes que enseñarle a que te obedezca. Anybody says amen? Alguien dice amén. Third lesson. Tercera lección. Parents. Padres. Teach your kids to obey you. Enséñale a tus hijos a que te obedezcan. Because that is wisdom. Porque eso es sabiduría. That is learning how to live like God wanted us to live. Eso es aprender a vivir según el diseño que Dios nos dio para que viviésemos. Any wise parent, todo padre sabio, should know. Debería de saber. That their kids, que sus hijos, are not going to learn on their own. No van a aprender por ellos mismos. What is the parents teaching here? ¿Cuál es la enseñanza de los padres aquí? What are the parents teaching? ¿Cuál es la enseñanza de los padres? Parents should never assume. Los padres nunca deben de asumir. That children will obey them on their own. Que los hijos les van a obedecer en sus propias fuerzas. But you on their own. A ellos mismos. But you will be so surprised. Pero se van a sorprender. How many parents? ¿Cuántos padres? They just think that their kids are just going to get it on their own. Simplemente piensan que sus hijos van a aprender ellos solos. That they're just going to learn how to be obedient. Que ellos van a aprender a ser obedientes. How to be respectful. Cómo ser respetuosos. How to respect the elders. Cómo respetar los ancianos. But this lesson says. Pero esta lección dice. It's not the responsibility of the kid. No es la responsabilidad de los niños. To learn how to obey. De aprender cómo obedecer. It's the responsibility of parents to teach them to obey. Es la responsabilidad de los padres enseñarles a obedecer. Chapter 1 verse 8. Capítulo 1 y verso 8. My son, hear the instruction of your father. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. And do not forsake the law of your mother. Y no despreciéis la dirección de tu madre. This is wisdom. Esto es sabiduría. Chapter 2 verse 1. Capítulo 2 y versículo 1. My son, if you receive my words. Hijo mío, si recibieres mis palabras. The dad is teaching. El papá está enseñando. And treasure my commands within you. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. That's more wisdom. Eso es más sabiduría ahí. Chapter 3 verse 1. Capítulo 3 y versículo 1. My son, do not forget my law. Hijo mío, no te olvides de mi ley. But let your heart
keep my commands. Y tu corazón guarde mis mandamientos. What is he doing? ¿Qué está haciendo? He's teaching them there are rules at home. Les está enseñando hay reglas en la casa. Chapter 4 verse 1. Capítulo 4 y versículo 1. Hear my children the instruction of a father. Oíd hijos la enseñanza de un padre. And give attention to no understanding. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Chapter 4 verse 10. Capítulo 4 y versículo 10. Hear my son and receive my sayings. Oye hijo mío y recibe mis razones. And the years of your life will be many. Y se te multiplicarán años de vida. I have taught you in the way of wisdom. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. I have led you in your right path. Y por veredas derechas te he hecho andar. Chapter 4 verse 20. Capítulo 4 y versículo 20. My son, hijo mío, give attention to my words. Estad atento a mis palabras. Incline your ear to my sayings. Inclina tu oído a mis razones. Do not let them depart from your eyes. No se aparten de tus ojos. Keep them in the midst of your heart. Guárdalas en medio de tu corazón. I can summarize all of that in one little phrase. Puedo resumir todo esto en una sola frase. Son, hijo, do what I say. Haz lo que te digo. That's pretty simple, right? Esto es muy simple, ¿verdad? Do what I say. Haz lo que te digo. Of course, I already told you according to the word of God. Y claro, ya le dije, de acuerdo a la palabra de Dios. Do what I say. Haz lo que te digo. And it's up to the father, to the parents. Y depende de los padres. You have got to do what I say. Tienes que hacer lo que te digo. I want you to keep them always in your mind. Quiero que lo mantengas siempre en tu mente. Keep what I teach you in your brain. Mantén en tu mente lo que te enseño. Have you ever wondered? ¿Alguna vez te has preguntado? Why is it that the first commandment with a promise involves obeying our parents? ¿Por qué es que el primer mandamiento con promesa involucra el obedecer nuestros padres? From Ephesians chapter 6. De Efesios capítulo 6. Obey your parents in the Lord. Obedeced a vuestros padres en el Señor. For this is right. Porque esto es bueno. Honor your father and mother. Honra a tu padre y a tu madre. Which is the first commandment with promise. Que es el primer mandamiento con promesa. So this is up to us parents to teach. Esto depende de nosotros padres que les enseñemos. Because porque a kid that is not taught to obey parents. Un hijo que no es enseñado a obedecer sus padres. If you do not teach him to obey you, si no les enseñas a que te obedezcan, they are going to have a horrible life. Ellos van a tener una vida horrible. Amen. When they go out there to look for a job, cuando vayan allá afuera a buscar un trabajo, no boss wants a disobedient employee. Ningún jefe quiere un empleado desobediente. Did you hear that? ¿Oyeron eso? So it's up to the parents. Depende de los padres. To make them obey you in the Lord. De hacerlos que te obedezcan en el Señor. Teach your children. Enséñale a tus hijos that when they hear your voice, que cuando ellos escuchen tu voz, to obey it, que la obedezcan. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. This is not the rod of God. Esta no es la vara de Dios. Or this is not the bat of God. Este no es el bate de Dios. When God wants us to change something, cuando Dios quiere que cambiemos algo, he will talk to us. Él nos va a hablar a nosotros. In our ear. En nuestros oídos. And he will convince us. Y él nos va a convencer. So why is it that our children are not obeying us? Así que, ¿por qué es que nuestros hijos no nos están obedeciendo? Because you are not teaching them. Porque no les estás enseñando. And you know, y usted sabe, sometimes you're going to need a little help. Algunas veces vas a necesitar ayuda. To teach them obedience. Para enseñarles obediencia. Anybody say amen? I don't think the kids are going to say amen. No creo que los niños van a decir amén, pero los padres sí decimos amén. Sometimes you, okay, so wisdom is you teach them
How to obey you, right? Sabiduría es enséñales a que te obedezcan, ¿verdad? And I'm not teaching you from any book. I'm teaching you from the Word of God. Y no les estoy enseñando de cualquier libro. Les estoy enseñando de la palabra de Dios. Which this is perfect. Lo cual es perfecto. This is completely useful. Esto es completamente bueno. And 100% it will work. Y 100% va a funcionar. And you already have trusted him with your salvation. Y ya le has confiado a él con tu salvación. Right? ¿Verdad? You already trusted him with your salvation. ¿Ya le confiaste con tu salvación? Now Amen. Trust him to help you raise your kids. Ahora confíale que te ayude a criar tus hijos. Did you hear what I say? ¿Oyeron lo que les dije? You already trusted him with salvation. ¿Ya le confiaste con salvación? Now trust him to help you raise your kids. Ahora confíale en que te ayude a crecer tus hijos. So this lesson says, teach them to obey. Esta lección dice, enséñales a obedecer. Sometimes you're gonna need a little help. Algunas veces vas a necesitar ayuda. And teaching obedience will involve disciplining them. Y enseñar obediencia y toda la disciplina. Okay, you totally missed it. Here we go again. Vamos aquí otra vez. Teaching obedience, enseñarles obediencia, will involve disciplining them. Va a involucrar que los vas a tener que disciplinar. Ooh, ooh, that is so strange. Eso es tan extraño. Especially now with the new parents. Especialmente en estos días con los nuevos papás. Oh, pastor, I can teach them without disciplining them. Oh, pastor, le puedo enseñar sin disciplinarlos. Well, I think you know something God doesn't know. Pues creo que sabes algo que Dios no sabe. And that is a lot. Y eso es mucho. If you think something, if you think that you know more than God, that's something. Si crees que tú sabes más que Dios, eso es algo. Because from the book of Proverbs, porque del libro de Proverbios, which is the word of God, lo cual es la palabra de Dios, it says, dice, that in order to help them obey, que en orden para enseñarles a obedecer, you will have to discipline them. Vas a tener que disciplinarlos. Chapter 3, verse 11. Capítulo 3 y versículo 11. My son, do not despise the chastening of the Lord. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Nor detest his correction. Ni te fatigues de su corrección. For whom the Lord loves, he corrects. Porque Jehová al que ama castiga. Just as a father the son in whom he delights. Como el padre al hijo a quien quiere. You do not discipline your kids because you hate them. No disciplinas a tus hijos porque los aborreces. You correct them. Los corriges. And rebuke them. Y lo reprendes. And discipline them. Y lo disciplinas. Because you love them. Porque tú los amas. No amens. No hay ni un amén. That's okay. Está bien. You discipline. Los disciplinas. You correct them. Los corriges. You reprove them. Los repruebas. So they can. So they can get godly shape. Para que puedan agarrar la moldura de Dios. So they can get godly form. Para que puedan agarrar la forma de Dios. And you will not be able to do it without discipline. Y no vas a poder hacerlo sin disciplina. It is not possible. No es posible. That would be something that God does not know how to do. Eso va a ser algo que Dios no sabe cómo hacerlo. So discipline is part of teaching them obedience. Así que disciplina es parte de enseñarles a ellos la obediencia. The third lesson says. La tercera lección dice. Parents. Padres. Teach your kids to obey you. Enséñale a tus hijos a que te obedezcan. And in disciplining them will be necessary. Y disciplina va a ser necesaria. And part of discipline will involve the rod. Y parte de la disciplina va a incluir la vara. Amén. Oh, man. Oh, Señor. The rod. La vara. Proverbs chapter 10 verse 13. Proverbios capítulo 10 y versículo 13. Wisdom is found on the lips of him who has understanding. En los labios del prudente se halla sabiduría. Can you read the rest with me? ¿Pueden leer el resto conmigo? Where is it at? ¿Dónde está? Ahí está. Yeah, there it is.
But a rod is for the back of him who is devoid of understanding. Mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Oh man, that felt good. Eso se sintió bueno ahí. Devoid means empty. Esta palabra significa estar vacío. Devoid. Falto. Yeah, empty. Significa estar vacío. I mean, you keep talking to the fellow. Oh, le continúas hablando al muchacho. You keep just instructing him. Lo sigues instruyendo. Or her. Or her. O a ella. And what does she do? What does he do? ¿Y qué what hace ello? Ella o él. Yeah, they just decide that they're going to do it their way. Oh, ellos deciden que lo van a hacer a su manera. Proverbs is basically saying. Proverbio básicamente está diciendo. When your son or daughter stops paying attention to what you say. Cuando tu hijo o tu hija paran de prestar atención a lo que les dices. It's time to use a rod. Es hora de usar la vara. Amen. Or you gonna go visit him in jail? O lo vas a ir a visitar a la cárcel. And trust me, in jail they don't say please. Y confíame que en la cárcel no le dicen por favor. We have ministered in the jail. Hemos ministrado en la cárcel. I know how it is. Yo sé cómo es eso. The rod will help you drive away rebellion. La vara te va a ayudar a que la rebelión se vaya. You ready? 22:15, Proverbs. Proverbios capítulo 22 y verso 15. Foolishness is bound up in the heart of a child. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. The rod of correction will drive it afar from him. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. Let me say that again. Voy a decirles eso otra vez. Foolishness is bound up in the heart of a child. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. The rod of correction will drive it far from him. Mas la vara de la corrección la alejará de él. I went to look up that word foolishness. Fui a buscar esa palabra necedad. And this is what it says. Y esto es lo que dice. It says it's silliness. Dice que es tonterías. That is bound in the heart. Que están atadas a sus corazones. In his brain. En su cabeza. Idiocracy. Idiocracia. Stupidity. Es estupidez. All of this is our synonyms. Todos estos son sinónimos. Madness. Enojos. Absurdity. Ridiculousness. Ser absurdo, ser ridículo. All of that, that's what it means, foolishness. Todo eso es lo que significa la necedad. So what is the medicine? Así que, ¿cuál es la medicina? When you already given up on teaching him. Cuando ya te has dado por vencido en enseñarle. That happens around 3 or 4 months. Eso sucede al final de 3 o 4 meses. Amén. Yeah. Sí. Yeah, you talk to them, son, would you please do what I say? Le pides, hijo, ¿puedes hacer por favor lo que te pido? And he runs like a dog. Y se va ahí corriendo como un perrito. And you hear the mother and the dad talking in bed before going to sleep. Y escuchas al papá y a la mamá hablando antes de ir a dormir. You know what, honey? ¿Sabes qué, corazón? I think Junior is going to have to get it. Creo que al Junior le va a tocar. He's not listening. No me está escuchando. Oh, don't discipline my son, oh, my precious. No corrijas a mi precioso. Oh, it hurts my heart. Oh, me duele el corazón. He'll punch it through the wall when he grows up. Oh, te va a meter por la pared cuando crezca. Foolishness, necedad, is bound up in the heart. Está atada a sus corazones. Son, let's go ahead and have a dad-son meeting. Hey, hijo, tengamos aquí una junta de papá y hijo. Because I am not preaching about abuse here. Porque no estoy predicando aquí de abusar. And you know that I'm not preaching abuse. Y usted sabe que yo no predico el abusar. Because the foundation of discipline is love. Porque el fundamento de la disciplina es el amor. Amén. I would never preach abuse. Nunca le voy a predicar de abuso. Okay, son, let's go ahead and have a meeting. Hey, hijo, vamos a tener una reunión aquí. Look, man. Mira, hijo. Come on, man. I don't wanna.
I don't want to whip you. Vamos, hijo, sabes que no quiero castigarte. You're such a big boy already, man. Ya estás muy grande, hijo. You even have a mustache already. Hasta ya te está saliendo el bigote. And you're going to be embarrassed. Y te vas a estar avergonzado. When the kids at the church learn that I have to whip you. Cuando los niños de la iglesia sepan que te tengo que castigar. Son, would you just obey? Vamos, hijo, puedes obedecerme. Come on now, do it. Vamos, hijo, hazlo. That happens around 90 days. Eso sucede entre 390 días. And the older they get, y entre más crecen, the farther apart it gets. Más lejos se vuelve esto. But you are not going to be able without using the rod. Pero no la vas a poder hacer sin usar la vara. Parents who do not use the rod are very frustrated parents. Los padres que no usan la vara son padres muy frustrados. Imagine you're frustrated right now and he's just a little rabbit. Imagínate que estás frustrado ya y es simplemente un pequeño conejito. Imagine when he grows up. Imagínate cuando crezca. And he becomes a big bull. Y se vuelve un toro. And you're not able to control that little rabbit. Y no vas a poder controlar ya más a ese pequeño conejito. You're not able to control that little rabbit right now. Ya no puedes controlar ese conejito ahora. Imagine when he grows to become a bull. Imagínate cuando crezca y se vuelva un toro. And you have not taught him how to obey you. Y no le has enseñado cómo obedecerte. So lesson number 3 says. La lección número 3 dice. Wisdom. Sabiduría. Is to teach your kids to do what you say according to the word of God. Es enseñarles a tus hijos que hagan lo que tú dices de acuerdo a la palabra de Dios. The key to effectively using the rod is love, never anger. La clave para saber usar bien la vara es el amor, nunca el enojo. I mean, we can never get it right. Oh, nunca lo podemos entender. As a pastor, I can never get it right. Como pastor, no lo entiendo. I got some parents who are very abusive. Tengo unos padres que son muy abusivos. The first thing they think about is the rod. Lo primero que piensan es la vara. And I got other parents who never think about the rod. Y luego tengo todos los otros padres que nunca piensan en la vara. So you have very scared kids. Entonces tienes niños muy miedosos. That the parents, the only thing they think about is the rod. Que todo lo que los padres piensan es la vara. And I have very rebellious kids. Y tengo niños muy rebeldes. Because the parents don't teach them how to obey them. Porque los padres no les enseñan cómo obedecerlos. Come on now. Vamos, hermanos. It has to be done in love. Tiene que ser hecho en amor. You're gonna get it. Lo vas a entender. You're going to get it. La vas a recibir. La vas a recibir. If you keep doing that, you're gonna get it. Si sigues portándote así, la vas a recibir. I don't want to do it. No lo quiero hacer. But if you insist. Pero si sigues insistiendo. It is to remove foolishness. Es remover las tonterías. It is the rod is to remove foolishness. La vara es para remover la necedad. To teach him obedience. Enseñarles obediencia. To break self-will. Para quebrarle su propia voluntad. To save him from going to hell. Para salvarlo de que vayan al infierno. So when Amén. They come to church, cuando ellos vengan a la iglesia, they will hear the word of God and obey it. Ellos van a oír la palabra de Dios y la van a obedecer. Because you've done a good job at home. Porque has hecho buen trabajo en la casa. Pastor, I don't know what to do with this little guy anymore. Pastor, ya no sé qué hacer más con este muchacho. First question. La primera pregunta. Have you already given him instruction in what he needs to do clearly? ¿Le has dado instrucciones de lo que él necesita de hacer claramente? Have you spent time with him or her teaching what they need to do, what you want them to do? ¿Has invertido tiempo con ellos en enseñarles para que ellos sepan lo que tú quieres que hagan? Oh, yes, pastor. Oh, sí, pastor. Are you sure? ¿Estás seguro? Yes. Sí. Okay, when was the last time you whip him? Oh, ¿cuándo fue la última vez que le diste con la faja? I think it was 10 years ago. Creo que fue 10 años, hace 10 años. You might need to use it. Oh, entonces quizá la necesitas usar. To remove foolishness. Para remover la necedad. This is not
what the so wise modern science teaches. Esto no es lo que la llamada ciencia moderna enseña. It's not what they're telling you. No es lo que te están diciendo. But the book of Proverbs says. Pero el libro de Proverbios dice. Teach them to obey you. Enséñales a que te obedezcan. Use discipline. Usa la disciplina. Use the rod in love to help you. Usa la vara en amor para que te ayude. Get this. Entiende esto. If you teach them to obey you, si le enseñas a que te obedezcan, and you are obedient to the word of God, y tú eres obediente a la palabra de Dios, they will eventually obey God. Entonces eventualmente obedecerán a Dios. Because if they do not learn to obey authority at home, porque si ellos no aprenden a obedecer la autoridad en la casa, They will not recognize authority wherever they go. Ellos no van a reconocer autoridad donde sea que vayan. A disobedient person is a burden to society. Una persona desobediente es una carga para la sociedad. He is a burden wherever he goes. Es una carga donde sea que va. It's a burden wherever she goes. Es una carga donde sea que ella va. The kids who are disobedient, hijos que son desobedientes, are at risk to become criminals. Están en riesgo de volverse criminales. And Proverbs says, y Proverbio dice, wisdom is to teach them to obey you. La sabiduría es enseñarles a que te obedezcan. It is the responsibility of parents. Es la responsabilidad de los padres. To teach them. Enseñarles. And remember this, I have seen it so often. Y acuérdese que lo he visto muy seguido. Rebellious parents will raise rebellious kids. Padres rebeldes crecen hijos rebeldes. Well, that didn't go so well. Pues eso no sonó muy bien. So lesson number three. Lección número tres. Teach your kids to obey you. Enséñales a tus hijos a que te obedezcan. That is wisdom. Eso es sabiduría. From the word of God. De la palabra de Dios. Lesson number four. Lección número cuatro. My son. Hijo mío. If sinners entice you. Si los pecadores te quisieran engañar. Do not consent. No consienta. That's chapter 1 verse 10. Eso es el capítulo 1 y versículo 10. My son, hijo mío, if sinners entice you, si los pecadores te quisieran engañar, do not consent. No consientas. Another piece of wisdom. Otra parte, otro pedazo de sabiduría. Parents are responsible. Los padres son responsables. To teach their kids. Enseñarles a sus hijos. How to select their friends. A cómo seleccionar a sus amigos. Amén. You get that? ¿Entendieron eso? So lesson number four. Lección número cuatro. Teach your kids. Enséñale a tus hijos. Who they can hang around. They can hang out with. ¿Quiénes pueden ser sus amigos? And who they cannot hang out with. ¿Y quiénes no deben de ser sus amigos? Teach them how to select them. Enséñales a cómo seleccionarlos. So I was reading a little report. Estaba leyendo un reporte. And it says. Y dice. That the average face user around the world, que el promedio de usuarios en el mundo, or worldwide, en todo el mundo, is around 200 friends. Es alrededor de 200 amigos. I mean, they have just massacred the word friend. Oh, simplemente han masacrado la palabra amigos. Come on, man. Vamos, hermanos. Just because someone belongs to your Facebook group. El hecho de que alguien pertenezca a tu grupo en Facebook. You think they're your friends. ¿Crees que son tus amigos? But Proverbs says. Pero Proverbio dice. You have got to teach them. Tienes que enseñarles. Come on, son. Vamos, hijo. Let's talk about that friend of yours. Hablemos de ese amiguito tuyo. Let me learn a little bit more about him, about her. Déjame aprender un poquito más de él o de ella. Because I'm going to have to ask you to break that relationship. Porque te voy a pedir que ya no tengas más esa amistad. Oh, mom. Oh, mamá. Yeah, whatever. Lo que sea. You're going to have to do it. Vas a tener que hacerlo. Because Paul said. Porque Pablo dijo. This is what Paul said. Esto es lo que Pablo dijo. 1 Corinthians 15:33. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 33. Do not be loquito. No erréis, no seas loquito.
I mean, some parents, they're just loquitos. Algunos padres simplemente son loquitos. It says, do not be deceived. Dice, no erréis. Evil company corrupts good habits. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. And this does not go only to children. Y esto no solamente aplica a los niños. This goes to everyone in this room. Esto aplica a todos aquí en este cuarto. Learn to choose your companions. Aprende a seleccionar tus compañías. Learn to choose who you associate with. Aprende a seleccionar con quién te asocias. Listen to this. Escuche esto. If you lie down with dogs, si te acuestas con perros, can you, anybody finish that saying, that proverb? ¿Alguien puede terminar ese proverbio? That is not in Proverbs, that's just a saying. Es un dicho. Okay, if you lie down with dogs. Si te acuestas con perros. Come on, people, you're supposed to know that. Vamos, hermano, ustedes deberían de saber eso. You will get up with fleas. Vas a levantarte con pulgas. Have you ever been around dogs? ¿Alguna vez has estado alrededor de un perro? Let me tell you about the secret about dog owners. Déjame decirte el secreto de los dueños de perros. My dog does not have fleas. Mi perro no tiene pulgas. And he does not smell. Y tampoco huele feo. Ask any dog owner. Pregúntale a todo dueño de perro. And they will tell you exactly the same thing. Y te van a decir la misma cosa. I mean, you smell that dog. Everybody smells the dog, but they don't smell that dog. Oh, todo mundo siente el mal olor de ese perro, pero el dueño no. Everybody knows he's full of fleas, but the owners, no, my dog, he even sleeps in my bed. Todo mundo sabe que tu perro está lleno de pulgas, pero, oh no, mi perro no hasta duerme en mi cama. Wives, you should not be putting up with that. Esposas, ustedes no deberían de soportar eso. Washing fleas. Ahí con las pulgas. Come on, man. Vamos. Okay, but anyway. Pero bueno. Okay, so lesson number 4. Lección número 4. If you lie down with dogs, si te acuestas con perros, you will get up with fleas. Te vas a levantar con pulgas. Teach that to your kids. Enséñale eso a tu hijo. Why are you hanging around with that little boy who smells like cigarette? ¿Por qué andas con ese amiguito tuyo que huele a cigarrillos? You better get rid of that friend ASAP. Es mejor que te deshagas de ese amigo ya. Because you're going to learn his bad habits. Porque vas a aprender los hábitos de tu amigo. How about this one? ¿Qué tal de este? Well, this is in Spanish. Este está aquí en español. But it's basically guilty by association. Pero básicamente es culpable por andar asociado con el amigo. Al que anda entre la miel, algo se le pega. Al que anda entre la miel, algo se le pega. Okay, that's for the, our English brethren, that's just guilty by association. Para nuestros hermanos de en inglés es solamente ser culpable por asociación. El que con lobos anda, a aullar aprende. El que con lobos anda, a aullar aprende. Live with the wolves, howl with the wolves. El que anda con lobos, a aullar aprende. It's very difficult. Es muy difícil. For your kid, que tu hijo, or for you, o para usted, anybody in this room, cualquiera en este cuarto, to rise above your friends, el levantarte o más arriba de tus amigos, because some friends are like crabs in a what's the word I'm looking basket, porque algunos amigos son como cangrejos en una canasta. Have you ever seen crabs in a basket? ¿Alguna vez has visto cangrejos en una canasta? Maybe the ones from here are not like that. Tal vez los cangrejos de aquí no son así como los de allá. But the ones back home. Pero los de allá en nuestros lugares. They're red looking. Son como rojos. Crabs. I don't even know their true name, but they're crabs. Cangrejos. Some type of crabs. Un tipo de cangrejos. But you have one of those hard working crabs. Pero tienes uno de esos cangrejos trabajadores. Trying to climb out of the basket. Tratando de salirse de la canasta. And there he goes, another crab. Y ahí va otro cangrejo. Will grab him from the leg. Lo agarra de la pierna. So it's very hard. Así que es muy difícil. When you have this
this type of companion. Cuando tienes este tipo de compañías, it's very difficult for a kid to be good when he hangs around the wrong crowd. Es muy difícil que un niño se porte bien cuando anda con las amistades malas. Oh, my kid is so famous. Oh, mi hijo es tan famoso. Oh, your kid is so foolish. Oh, tu hijo es tan necio. You should never let him make the choices. Nunca lo debería dejar tomar las decisiones. Because this is scientific. Porque esto es científico. In the kid's brain. En la mente de los niños. This portion right here in the front. Esta porción aquí enfrente. In the brain where we make decisions. El cerebro donde tomamos decisiones. Is not developed. No está desarrollado. Until the age of 25. Hasta la edad de 25. So there is a big hole right there in front. Aquí hay un gran hoyo aquí enfrente. So you should never allow them to make those decisions. Nunca lo deberías dejar que tome esas decisiones. So lesson number 4 says. Lección número 4 dice. You gotta teach them how to choose companions. Tienes que enseñarles a seleccionar las amistades. You gotta teach them how to choose friends. Tienes que enseñarles a escoger sus amigos. You should never let them do it on their own. Nunca deberías de dejarlo hacer por su propia cuenta. Esto es sabiduría, iglesia. This is wisdom from the word of God. Esto es sabiduría de la palabra de Dios. And this is the father teaching his son. Y este es el padre enseñándole a su hijo. Son, let's go ahead and talk. Hey, hijo, ven, vamos a hablar. Let me tell you how to avoid gangsters. Déjame enseñarte cómo evitar a los mareros. Proverbs chapter 1 verse 10. Proverbios capítulo 1 y versículo 10. Let me teach you how to avoid bad people. Déjame enseñarte cómo evitar las malas amistades. My son, sit down right here. Hijo mío, siéntate aquí. If sinners entice you, do not consent. Si los pecadores te quieren engañar, no los consientas. Is that what you do? ¿Es eso lo que tú haces? It's clear right there. Está clarito ahí. Son, let me teach you about your friends. Hijo, déjame enseñarte, hablarte de tu amigo aquí. Let me tell you. Déjame decirte. If they start to entice you. Si comienzan a engañarte. They are going to tell you it's going to be so fun, man. Te van a decir, va a ser tan bueno esto. We're going to have such a great time together. Vamos a pasar un buen tiempo juntos. If they entice you. Si ellos te piden, tengan. Entice you. Si ellos te quieren engañar, do not say yes. No digas sí. If they tell you, let's go kill someone. Si te dicen, vamos a matar a alguien. Verse 11. En el verso 11. Let us lie and wait to shed blood. Pongamos acechanza para derramar sangre. Are you teaching this to your children? ¿Le estás enseñando esto a tus hijos? Are you spending time and teaching this to your children? ¿Estás invirtiendo tiempo enseñándole esto a tus hijos? If they tell you, si te dicen, let's go and steal some stuff. Vamos a robar unas cosas. Verse 13 and 14. Verso 13, capítulo 3, verso 13 y 14. We shall find all kinds of precious possessions. Hallaremos riquezas de toda clase. We shall fill our houses with spoil. Llenaremos nuestras casas de despojos. Cast in your lot among us. Echa tu suerte entre nosotros. Let us all have one purse. Tengamos todos una bolsa. Let's go ahead and go steal some stuff. Vamos a robar cosas. And what is the parent teaching? What is the father teaching? ¿Y qué es lo que los padres están enseñando? Okay, boys. Hey, hijos. Let me teach you about your friends here. Déjame enseñarte de tus amigos aquí. Especially now that they are on the summer break. Especialmente ahorita que están en el feriado del verano. They're going to start to hang around people. Van a andar ahí alrededor de gente. And you should start teaching them. Y les comienzas a enseñar. Parents. Padres. The key word here is entice. La palabra clave aquí es enseñar. Entice. Engañar. Where is it? Verse 8. Is it 8? Entice you. Verse 10. Se quisieran engañar. If sinners entice you. Si los pecadores te quisieran engañar. Well, in English it's a little better. En inglés suena mejor.
Is if they try to entice you means if they try to seduce you. En esta palabra significa si te quieren seducir. If your friends they try to seduce you. Si tus amigos te quieren seducir. You will not consent. Usted no va a consentir. One moment of enticement. Un momento de consentimiento. That's all it will take to ruin a person's life. Completely. Es todo lo que va a tomar para arruinar la vida de una persona completamente. That's all it will take. Es todo lo que va a tomar. There are people serving life sentences right now in jail. Hay gente sirviendo sentencias de por vidas ahorita en la cárcel. That they make major mistakes. Que hicieron errores mayores. Because someone else pressured them. Porque alguien más los presionó. Ladies and gentlemen, this is called peer pressure. Damas y caballeros, esto se llama la presión de los amigos. And you know, everyone in this room knows that that is real stuff. Y todo mundo en este cuarto sabe que eso es un asunto real. Teach them. Enséñales. But what our parents are doing? Pero qué están haciendo los padres? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? To teach them to navigate that. Their friends. Para enseñarles a navegar con sus amigos. Teach them to be strong. Enséñales a ser fuertes. And not break under pressure. Y que no se quiebren bajo presión. When their friends are inviting them to do evil. Cuando sus amigos los inviten a hacer maldades. Teach them to be strong. Enséñales a ser fuertes. Teach them to avoid perverse people. Enséñales a evitar la gente perversa. You do not hang around this person. You hear me? Tú no andas con esa persona. ¿Me escuchas? Chapter 2, verse 12. Capítulo 2 y versículo 12. To deliver you from the way of evil. Para librarte del camino del mal camino. From the man who speaks perverse things. De los hombres que hablan perversidades. From those who leave the path of unrighteousness. Que dejan los caminos derechos. To walk in the ways of darkness. Para andar por sendas tenebrosas. If you so insist on having a bunch of friends. Si insistes en tener muchos amigos. You will be ruined. Vas a arruinarte. It is our culture. Es nuestra cultura. It is in our culture to have as many friends as possible. Está en nuestra cultura tener muchos amigos. Young people, let me just take that excitement away from you. Jóvenes, déjame quitarte esa alegría de ti. From what the word of God says. De lo que la palabra de Dios dice. There isn't such a thing. No hay tal cosa. I think I should say that again. Creo que debo decir eso otra vez. You are so pressured to have a bunch of friends. Estás tan presionado para tener muchos amigos. How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Yeah, like 340. Como 340. I'm reaching in the upwards of 1,000 already. Ya estoy alcanzando los 1,000. You're just so foolish, man. Es que eres necio. Look at what Proverbs says. Mira lo que dice Proverbios. A man who has friends must himself be friendly. El que tiene amigo debe demostrarse amigo. But there is a friend, one friend. Pero hay un amigo. Emphasis on one. Énfasis en uno. But there is one friend. Pero hay un amigo. Who sticks closer than a brother. Que se mantiene más cerca que un hermano. A man who has friends must himself be friendly. El que tiene amigos debe demostrarse amigo. So let's look at that word friends. Miremos esta palabra amigos. Look at the plural. Mire el plural. More than one friend. Más que un amigo. You are the one who boasts that you have thousands of friends in Facebook. Usted es el que anda ahí creyendo que tiene más de 1,000 amigos en Facebook. Thousands of friends in Instagram. Miles de amigos en Instagram. Well, let me just break it to you. Pues déjame aquí quebrarte eso. According to the Bible, that is not true. De acuerdo a la Biblia, eso no es verdad. Because look at what this word friends means. Porque mira lo que significa esta palabra amigos. This is the coolest thing about the original. Esto es lo bonito del original. Because in the English, they use the same word friend. Porque el inglés
vez usan la misma palabra, amigos. But if you study the root of it, pero si estudias la raíz de esta palabra, they're not the same word. No son las mismas palabras. The first word, friend, la primera palabra, amigo, means fellow. Significa un hombre. Un hombre. Like a fellow. Como un hombre. A companion. Una compañía. Another. Otro. You want to have a bunch of those? ¿Quieres tener un montón de esos? Just another. I have another. Hey, tengo otro ahí. That's what you have in Facebook. Eso es lo que tienes en Facebook. You have 3,000 another. Tienes 300 y otros. The contrast is between many and a single friend. El contraste está entre muchos y uno solo. The second word, friend. La segunda palabra, amigos. This is what it means. Esto es lo que significa. To love. Es amar. So Proverbs says, Proverbio dice, if you want to have a bunch of people that know you, si quieres tener un montón de gente que te conocen, fellows, compañías, just people, alguien ahí, you will have to show yourself friendly. Vas a tener que mostrarte amigo. That means that when you go to school, significa que cuando vas a la escuela, you're cool like them. Eres cool como ellos. Hey yo, what's up yo? Hey, ¿qué pasa eh? Oh, look how friendly you are. Oh, mira qué amigable no eres. No wonder you have a bunch of friends in school. Oh, no me con razón tienes muchos amigos en la escuela. And you are a church guy. Y eres alguien de la iglesia. And you're a church lady, young lady. Y eres una joven de la iglesia. Yeah, I go to church, but I don't really believe it. Oh, voy a la iglesia, pero no lo creo. And you're so popular. Y eres tan popular. You know why you're so popular? ¿Sabes por qué eres popular? Because you're showing yourself to be friendly. Porque te estás mostrando amiga o amiga. I don't want to hurt my friend's feelings. No quiero dañar los sentimientos de hey, mi amigo. Hey bro, take a puff of this. Hey amigo, pégale un jaloncito a eso. I'm your friend, and I. Hey, no soy tu amigo. Of course you. Of course you are. Let me take a puff. Oh, claro que eres mi amigo. Deja que le pegue un jalón. Do you understand what that verse says? ¿Entiendes lo que significa esto? Dice esto. You want to be popular in school? ¿Quieres ser popular en la escuela? You're not gonna be popular if you keep telling that you cannot do that. No vas a ser popular si le dices que no lo vas a hacer. Hey, take a puff of this. Hey. Fúmate esto. Sorry, man. Hey, lo siento. I love God too much to do that. Oh, amo a Dios tanto que no puedo hacer eso. Just come can't on. Do it, man. Oh, no lo puedo hacer, hombre. I love God too much. Yo amo a Dios tanto. I'm in the music department. Oh, estoy en el departamento de la música. You need to come one day. Necesitas venir un día. You know what you're doing? ¿Sabes qué estás haciendo? Oh, you hallelujah. Are not showing yourself friendly. No te estás mostrando amigo. You're not showing yourself friendly to the world. No te estás mostrando amigo al mundo. Because we're not friendly to the world. Porque nosotros no somos amigos del mundo. We're not friendly to sin. No somos amigos del pecado. We have been separated unto God. Hemos sido separados para Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Hey, boys, we got this party tonight. Hey, tenemos esta fiesta esta noche. For real? Oh, de veras. I'm gonna slap you. Te voy a dar una cachetada. No wonder you're such a friendly fellow. Oh, no me pregunto por qué tienes esos amigos. But when you're in jail, ask anybody who's been in jail to see how many friends they got. Pregúntale a alguien que ha estado en la cárcel cuántos amigos tienen. See if they answer your phone. They answer your phone call. Vamos a ver si te responden las llamadas de teléfono. Would you take a collect phone call from the Donaldsonville ¿Puede tomar Penitentiary? ¿Puede tomar esta llamada por cobrar de la cárcel de Donaldsonville? And I say, no. No. He should have heard my preaching. Debería de haber oído mi predicación. So look, if you're going to have a bunch of fellows, si vas a tener muchos compañeros, you must show yourself fellowship. Vas a tener que mostrarte compañero de ellos. Hey, yo. Hey, yo. You even talk like them. Hasta hablas como ellos. Hey, are you a Snapchat? Hey, estás en el Snapchat. Of course. Oh, claro. Right? ¿Verdad?
So what is the role of the parents? ¿Cuál es el rol de los padres? Oh, my kids are so popular. Oh, mis hijos son tan populares. You gotta teach them. Tienes que enseñarles. Choose your friends, son. Escoge tus amigos, hijo. Build long relationship, lifelong relationship. Construye amistades de por vida. When, if you ever want to do that, si alguna vez quieres hacer eso, it will definitely not be with 800 friends. Definitivamente no va a ser con un amigo. It would have to boil down to maybe you can count them with the fingers of your hands. Tal vez vas a tener que contarlos con los dedos de tu mano. And you're going to have like 4 left over. Y vas a tener como 4 que te sobran. That's a real friend. Ese es un verdadero amigo. Someone that will love you. Alguien que te va a amar. That will tell you, hey man, don't do that, man. Que te va a decir, hey, no hagas eso. Come on, man. Oh, vamos. Man, your dad is going to get you in so much trouble. Don't do that. Oh, tu papá te va a agarrar y te va a meter una fajiada. That is not godly. Eso no es de Dios. What is the lesson in friendship? ¿Cuál es la lección en las amistades? It's better to have one that really loves you. Es mejor tener uno que te ama. Than to have a bunch of fellows. Que tener un montón de compañeros. So I know we got a bunch of little young girls going to high school. Y yo sé que tenemos un montón de jovencitas que están yendo a la secundaria. They're going to start to go to high school. Van a ir ya a la high school. And you are pressured. Y vas a ser presionada. This should take the pressure away from you. Esto debería de quitarte la presión. Just pick someone. Háblale a alguien. Just pick someone. Escoge uno. And build a lifelong relationship with that person. Y construye una amistad de por vida con esa persona. I was talking to a young man this morning. Estaba hablando con un joven esta mañana. And he told me. Y me dijo. The reason that I'm here today. La razón que estoy aquí hoy. The reason I received the Holy Ghost. La razón que recibí el Espíritu Santo. Is because I have a friend in this church. Es porque tengo un amigo en esta iglesia. We've been friends since third grade. Hemos sido amigos desde tercer grado. And he invited me to church. Y él me invitó a la iglesia. And that is brother Steve. Ese es el hermano Steve. He invited me to church. Me invitó a la iglesia. You know what that's called? ¿Sabes cómo se llama eso? That is called a friend. Esto se llama un amigo. Come on to church, man. Ven a la iglesia, hombre. Would you stand, please? Puede ponerse de pie, por favor. Would you worship the Lord right now? Puede alabar al Señor en esta noche. Would you just come to this altar? Pueden venir a este altar. Come on, young people. Vamos, jóvenes. Run to this altar. Vengan a este altar. You are pressured to have a bunch of friends. Oh, tú eres precioso para poder tener. You are pressured. Oh, estás siendo presionado para tener muchos amigos. But you know what? Pero sabes qué? One is all you need. Uno es todo lo que necesitas. One that will love you. Uno que te va a amar. That when you're in trouble, he will pray for you. Que cuando estés en problemas, tu amigo va a orar por ti. Come on, young people, make yourself all the way to the front. Jovencitos, vengan hasta aquí enfrente, hasta aquí al altar. Children, come on. Niños, todos los niños, vengan hasta aquí, aquí al altar. We're going to pray for you. Vamos a orar por ustedes. The whole church is going to pray for you. Toda la iglesia va a orar por ustedes. And we're going to help you. Y les vamos a ayudar. Remove the stress. From your shoulders. A remover ese estrés, esa carga de tus hombros. Because you probably already have the friend that you need. Porque probablemente ya tienes el amigo que necesitas. That person is probably already in this church. Esa persona ya está aquí en la iglesia. Would you raise your hands? Puedes levantar tus manos. I want the parents. Quiero que los padres and the elders to pray with our children and our young people. Y que los ancianos oren con nuestros niños y los jóvenes. Would you just get behind them? Puedes agarrar un joven, un niño. And when would you lay your hands on them? Y puedes poner tus manos sobre ellos. And pray for them. Y ora por ellos. Hallelujah. Hallelujah. What a friend we have in Jesus. Oh, cuán amigo tenemos en Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Pray for them. Ore por ellos.
Padres, hermanos, ancianos, busque a un niño en este momento. Find a child at this moment. Y oremos por ellos. And let's pray for them. Aleluya, que ellos escuchen la voz de un anciano. That they will hear a voice of an elder. De un anciano de la iglesia diciéndoles. Of an elder in the church telling them. No te preocupes, mijo. Don't worry about it, son. Aquí en la iglesia puedes tener buenos amigos. Here in the church you can have good friends. Vamos, dile, no tienes que estar presionado. Come on, tell them you don't have to be pressured. No tienes que estar sintiendo la presión de ser popular. You don't have to be feeling the pressure of being popular. Vamos, dile, en esta noche. Come on, tell them tonight. Acércate al oído de ese niño. Get close to the ear of that child. Que él escuche la voz de tu experiencia. That he hears the voice of your experience. Que él escuche el tono de tu voz. That he will hear the tone of your voice. Que él escuche, todo va a estar bien. That he hears, everything will be okay. Aleluya, Jesús. Hallelujah, Jesus. Señor Jesús. Lord Jesus. En esta noche. In this moment. Tenemos aquí todos estos niños, estos jóvenes. We have all these children, all these young people. Les estamos ayudando a ellos. We are helping them. Por medio de la palabra de Dios. Through the word of God. A cómo escoger sus amigos. On how to choose their friends. Vamos, hermanas, acércate al oído de una joven en este momento. Come on, sisters, get close to the ear of a young lady at this Deja moment. Que ella escuche tu voz. Let them hear your voice. Dile tu experiencia. Tell them about your experience. Señor, ayuda a nuestros jóvenes, a nuestros niños en esta noche. Lord, help our young people, help our children tonight. Que cuando la presión venga a ellos, that when the pressure comes to them, ellos van a decir, yo oí la predicación de la voz de mi pastor. They're going to say, I heard the preaching and the voice of my pastor. Me acuerdo de la voz de mi hermana y mi hermano. I remember the voice of my brother and sister. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, estamos ayudando a nuestros niños esta noche. Brothers, we're helping our children tonight. ¿De qué se trata la sabiduría? What is wisdom? Teach your kids to obey you. Teach your kids to select their friends. What is wisdom? Let's intercede tonight for our kids. For our young people. Young people who have known the word of God, and because they are being pressured by their friends in school, they are slowly and slowly
getting away from the truth. They are slowly losing their love for God. Jovencitos y jovencitas que por causa de la presión de sus amigos en la escuela están perdiendo su amor por el Señor. Enséñale a tus hijos cómo seleccionar a sus amigos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. There we go, we're doing good. Estamos haciendo bien. The Holy Ghost is here. The Holy Ghost is here. El Espíritu Santo está aquí. You do not need a bunch of friends. You need one that will love you, that will fight for you. What fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dele un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Would you clap your hands to the Lord, please? I would like for all the parents. Quisiera que todos los padres levanten sus manos y vamos a hacer una promesa al Señor. I would like all the parents to make a commitment tonight. Would you do that? You make a commitment that you will do your best to teach your children. Haz un compromiso de enseñarle a tus hijos. Una promesa. Una promesa.
Would you commit? Puedes hacer una promesa. That you will do a better job teaching your kids. Que vas a hacer un mejor trabajo enseñándole a tus hijos. To obey you. A que te obedezcan. And you're going to be more mindful. Y que vas a ser más. Vas a tener más cuidado. Vas a tener más cuidado. In who your children hang out with. Con quién andas, andan tus hijos. Because that is wisdom. Porque eso es sabiduría. Lord Jesus, Señor Jesús, would you hear our parents' prayers? ¿Puedes oír la oración de nuestros padres? Will you hear? ¿Puedes oír what they are asking help in? Lo que ellos están pidiendo ayuda. And now that you heard them, y ahora que los has oído, would you help them? Puedes ayudarles. I believe the Lord has heard you. Yo creo que el Señor te ha oído. I believe he has heard your prayer. Yo creo que él ha escuchado tu oración. I know you love your kids. Yo sé que tú amas tus hijos. I know you will be loving. Yo sé que vas a ser amoroso. You're going to teach them to obey in a loving way. Les vas a enseñar a obedecer de una manera amorosa. Because you have learned from your heavenly Father. Porque has aprendido de tu Padre celestial.